Otros temas, siete miembros de una misma familia originaria de Urbaite, en la isla de Ometepe, resultaron con lesiones y quemaduras leves en el cuerpo luego que cayó un rayo en su humilde vivienda. Una escena similar a esta protagonizaba la familia del patriarca Andrés Barrios durante la caída de una fuerte lluvia, cuando a eso de las 5 de la tarde de este lunes, un rayo cayó sobre un árbol ubicado en la parte trasera de su humilde vivienda. ¿A dónde? ¿A qué lado? Señale. Aquí arriba del palo. Sí. Estábamos sentados platicando y cuando cayó. Los asustó. Ah, sí, los asustó. Al momento que cayó el rayo había lluvia, estaba lloviendo. Sí, estaba lloviendo y el muchacho le agarró un dolor, como que le han reventado los oídos. El hecho ocurrió en una zona remota de Urbaite, Altagracia, isla de Ometepe, dejando lesionados a siete de los integrantes de la familia, resaltando a don Andrés Barrios, quien quedó en cama, y una menor de edad que resultó con quemaduras leves en su cuerpo. Al momento del impacto del rayo, ¿usted sintió un golpe, sintió electricidad en su cuerpo? Al momento, sí. Se me puso esta canilla, desde aquí se me entumió mi parte y aquí que era un juego todo esto. Y se me entumió, que se me quitó hasta como medianoche. Y aquí se me entumió este tuco de aquí, me ardía. Aquí me quemó, mire. Tiene esa quemadura, así ahí se logra apreciar sí. Un poquito. Yo tenía esa niña chineada y la boté porque ella anda basada allí, la barriguita de ella era mía. Los escasos recursos a los que se enfrentan son evidentes, situación que les preocupa para atender su salud, por ende, apelan a la solidaridad de usted, amigo televidente. Mire, yo le voy a decir que lo que sea es voluntad, lo que sea yo recibo, mire, sí, bastante es la voluntad que me tienen y yo también, porque yo les agradezco a las personas cuando así me vienen a ver. Si ha sentido colaborar con esta humilde familia ometepina, no dude en contactarse al número que aparece en pantalla. Con colaboración de Álvaro Álvarez, Moisés García,